Nelson Gustavo López González tiene 23 años y es oriundo de Villaalles. Es conocido como Yacarepó y cuenta con un frondoso legajo de antecedentes. En enero del año pasado fue arrestado por operar como sicario. En abril del 2014 fue detenido a ser involucrado en el asalto a un transportador de caudales, ocasión que los delincuentes robaron más de 4.000 millones de guaraníes. En septiembre del mismo año, Yacarepó integró la gavilla que literalmente tomó la ciudad San Cristóbal del departamento de Alto Paraná. Secuestraron a cuatro policías y dos patrulleras para alzarse con 400 millones de guaraníes después de detonar bombas en dos bancos y una casa de cambios. Por este ataque fue capturado en diciembre. En junio de este año, Yacarepó fue rescatado por un grupo tipo comando cuando era trasladado a Tacumbú desde Ciudad del Este. Días después se alzó con 300 millones de guaraníes al atacar un móvil del Instituto de Previsión Social en Bejamina Ceval. Semanas después resultó herido en la espalda en un tiroteo con la policía en Cordillera. Fue atendido en el Hospital Regional de Luque y luego se escapó. En agosto, robó más de 30 millones de guaraníes y cheques al atacar con tiros de fusil a una patrullera y el móvil de un cajero que iba a depositar el dinero en dos bancos de la ruta de acceso sur. En septiembre, integró la banda que asesinó al empresario y político que integraba el Tribunal de Conducta del Partido Liberal, Miguel Ángel Simón Galeano. Se llevó 200 millones de guaraníes, recaudación del fin de semana de gasolineras. También participó en el intento de asalto mortal a un transportador de caudales en Luque, informó para BC Color Gabriela González Escalada.